¿No sabes qué hacer en León el fin de semana? Checa estas recomendaciones. El viernes 4 de octubre, como parte del Festival Internacional de Literatura que se lleva a cabo en el Fórum Cultural Guanajuato, la Expo Libro, Literatura y Arte por la Diversidad Cultural te espera desde las 11 de la mañana en el Patio de San Sebastián, a las afueras del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. La entrada es gratuita y la Expo permanecerá hasta el domingo. La adaptación teatral de El Jorobado de Notre Dame tendrá dos funciones en el Teatro Manuel Doblado, una a las 5 de la tarde y otra a las 7 de la noche. Esta versión es dirigida para adolescentes y adultos. Después de su estreno el día jueves, la prestigiosa compañía El Gran Ballet Canadiense de Montreal dará una segunda función del espectáculo Carmina Burana, este viernes en el Teatro del Bicentenario a las 8 de la noche. Hay boletos desde 150 hasta 800 pesos. También a las 8 de la noche, pero en el Espacio Escénico Cultural Colaborativo, se presentará la obra para mayores de edad, Hablar de ti, hablar de mí. El boleto tiene un costo de 100 pesos para el público en general y 80 pesos para estudiantes. Moonglow O es un proyecto de folk pop que dará un concierto en el Café Viento Libre a las 8 y media de la noche. La entrada es libre. A las 9 de la noche, El Cojo Feliz llegará con su show de stand-up a Foro Paruno. El boleto cuesta 550 pesos. A la misma hora, en la Casa de la Complicidad, se presentará la obra Post-it, Notas de un Matrimonio. También habrá función el sábado a la misma hora. El sábado 5 de octubre, la Biblioteca Gaming Lounge tendrá un Freaky Day a partir de las 12 y media del día. La entrada es libre y habrá concursos de cosplay, videojuegos y ramen picante. El estudio de danza Aloha Luau celebrará su 35 aniversario con el Festival de Baile Memorias en el Teatro María Griver. Habrá dos funciones, una a las 6 de la tarde y otra a las 8 y media de la noche. La cuota de recuperación es de 250 pesos. A las 7 de la noche, en la Sala de Conciertos Galería Valle de Señora, habrá un concierto titulado Ópera Boutique, la música en tiempos de Puccini. La entrada cuesta 100 pesos. La banda Elefantes celebrará su 30 aniversario con un concierto en Foro Paruno a las 8 de la noche. Hay entradas en 450 y 650 pesos. A las 8 y media de la noche en Foro Molière se presentará la obra Tío Vania o Los Demonios del Bosque con un costo de entrada de 300 pesos. El domingo 6, a partir de las 2 en el Arco de la Calzada, se llevará a cabo el primer Bazar del Trueque, donde podrás apoyar la moda sustentable intercambiando prendas. La entrada es libre. José Ernesto Guzmán Rodríguez, mejor conocido como el Hijo del Santo, se despide de las arenas después de 42 años de carrera y como parte de su gira del adiós, se presentará en el Palenque de la Feria a las 5 de la tarde. Por último, para ponerse en tono con el mes del terror, el Foro Corazón de León tendrá función de la obra Misterios Ancestrales, Leyendas de Terror Mexicanas, a las 7 de la noche. Las entradas van desde los 150 pesos. Si me faltó algún evento, déjalo en los comentarios para que todos se enteren.